una semana más con ustedes, hoy ya con el programa número 15. Empezaremos, igual que siempre, intentando a que hagáis todos los ejercicios que Antonio Guitart nos va a enseñar. Es una rutina que sabéis que siempre insistimos mucho en que hagáis de lunes a viernes, todos los días, un ratito. No es complicado, no os va a dejar exhausto y os va a ayudar a tener tonificado el cuerpo y estar en plena forma. Después, a continuación, Rocío Martínez nos va a hablar de un tema importante, especialmente después del periodo de tiempo que hemos pasado y el que aún estamos inmersos, que es el tema de la ansiedad. Todo este periodo de tiempo que hemos estado entre el miedo que hemos tenido con el puñetero bicho y además el tiempo que hemos estado en casa aislado, ha provocado mucha gente trastornos por ansiedad, y ella nos va a enseñar también a cómo debemos afrontarlo y cuándo debemos de acudir a un especialista o qué podemos hacer para poderlo solucionar nosotros mismos desde nuestra propia casa. A continuación tendremos, como siempre, la pausa publicitaria y seguidamente Juan Antonio Estevez Ruz nos enseñará de nuevo cómo ser cuidadosos en el uso de las redes sociales y de las compras que se hacen a través de internet. Y finalmente haremos una segunda parte de un programa que grabamos en Cabezudo, que fue, la primera parte fue ya preciosa porque el entorno no puede ser más mágico y más bonito, y que ahora vamos a hacer una segunda parte con una persona que estuvo durante unos años de maestra allí, que fue Amparo Espinosa, y que nos contará cómo fue su vida y cómo era la vida del poblado de Cabezudo. Volveremos a deleitaros con imágenes preciosas del entorno y veréis cómo merece la pena que sigáis nuestro programa. Hasta ahora. Bienvenidos a otro programita. Vamos a intentar ponernos más fuertes todavía, ponernos sanos, ponernos ágiles y que nos podamos mover por donde queramos hacerlo. Vamos a empezar como se debe de empezar todas las clases. ¿Cómo se empezarían todas las clases o todas las mañanas? Pues simplemente haciendo un poquito de... Bien, vamos otra vez, arriba. Esto debería ser obligatorio. Lado derecho, arriba, 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 arriba. Izquierdo. Recordad que si lo hacemos bien, se nos abre la boca. Si no lo hacemos bien, hacemos esto un montón de veces y no nos enteramos de nada. Pulgares atrás, saco el pecho, estiro la espalda, pongo de puntilla. Uy, 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 uy. Bien, vale. Hemos flexibilizado un poquito esos hombros, esa columna, y vamos a empezar. Movimiento suave de cuello. Lateral, ¿vale? Muy tranquilo, muy suave, buscando un recorrido cada vez mayor, mirando al frente, nada de mirar al suelo, frente. Ok, muy bien. Centro, miro hacia adelante, hacia abajo, frente, bajo, me quedo en el centro. Mantener la vista en un punto fijo, ¿vale? No mirar abajo y arriba porque me mareo y no sé por qué me mareo. Y se llama barrido visual. Mira al mismo punto, quieto, manos en la cabeza. Y ahora, arriba, 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 atrás. Centro, empuja, atrás. Centro, atrás. Intenta no hacer barrido con la vista, que me mareo, ¿vale? Quieto ahí arriba. Ahora sí miro al techo, miro más arriba, miro más atrás y suelto suave, 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 suave.
Muy bien. Vale, vamos a dejarlo aquí. Movemos un poquito los hombros. Uno, dos, tres. Bien. Vale, hombro derecho. Un. Hombro izquierdo. Uno, dos. Muy bien. Y ahora hacemos el movimiento alternativo. Levanto de un lado y me voy al otro lado, haciendo una rotación. Hombros hacia atrás, amigo Pedro. Hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Atrás, atrás. Muy bien. Seguimos movilizando de arriba a abajo y vamos a trabajar ahora un poquito la cintura. Lado, centro, lado, centro. Lado, centro, lado, centro. Bajo, quieto ahí, quieto, quieto, quieto. Vamos a intentar llegar un poco más abajo y me quedo quieto. Perfecto. Bajo al otro lado, vamos a intentar un poquito más para abajo, un poco más abajo, un poco más abajo y me quedo quieto. Muy bien. Vale, giro. Uno, centro. Uno. Vamos a hacer una cosa, Pedro. Sepárame los pies. Separa más los pies. Porque cuando tengo los pies demasiado juntos al hacer giro, se me va el tobillo, ¿vale? Esto es importante porque estoy haciendo un movimiento que realmente lo que estoy trabajando son los tobillos. Si yo tengo las piernas más separadas, puedo bloquear y trabajar más la cintura. ¿De acuerdo? Venga, vamos a repetir este movimiento. Es bueno que pase esto en clase porque las cosas que yo corrijo a mis niños son las mismas cosas que tengo que corregir al que está en casa, que no le puedo reñir porque no lo veo. ¡Quieto! Y ahora es giro, 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 al otro lado. Quieto ahí, giro, giro, giro. Muy bien, perfecto. Hacemos una ligera flexión. Es y bajo, y arriba, y bajo, toco, arriba. Toco, arriba. La rodilla flex, ¿eh? La rodilla flex. Toco, arriba. Y ahora, de ahí quieto, de ahí me voy abajo. Suelo y me quedo en la rodilla. Me quedo en la rodilla otra vez. Apoyo las manos en la rodilla. Otra vez. Voy al suelo y rodilla. Suelo. Ay, una más. Suelo y ahora me voy arriba. Y ahora lo hago completo. Desde arriba hasta abajo. Con la rodilla siempre flexionada. Bien, muy bien dicho. La rodilla siempre con una ligera flexión. ¿Vale? No se trata de hacer un movimiento de estiramiento máximo, sino de flexibilidad y movilidad para las articulaciones. Una más. Bien. Perfecto. Vamos a empezar a mover cadera, rodilla. Flexionamos. Uno. Siempre hay que tener en cuenta una cosa. La rodilla y el pie tienen que ir en la misma dirección. ¿Vale? No podemos bajarnos hacia adentro, ¿vale? Siempre en la misma dirección. Preferiblemente que la dirección sea ligeramente hacia afuera, para lo cual si ponemos los pies hacia adelante, la rodilla se vaya adelante. Abro los pies un poquito e intento que la rodilla se vaya en la dirección del pie. Venga, abajo y uno, dos, tres y queda ahí. Que me da la risa. Vale, importante, cuando hacemos esto en casa, si no nos sentimos seguros, nos ponemos detrás el sofá, el sillón o lo que sea, y delante, pues la mesa, una silla o algo donde podamos apoyarnos, ¿vale? Se trata de que hagamos un ejercicio en el que nos sintamos seguros, que cada vez nos vamos a sentir más seguros, pero vamos a evitar los movimientos de inestabilidad, ¿vale? Entonces, seguimos con el mismo movimiento. Flexiono y arriba. Si tengo la silla detrás, puedo colocarla hasta el punto de tocar el asiento y arriba. Y cuando ya voy cogiendo fuerza, me separo de la silla y entonces me permite bajar un poco más. Bajar hasta aquí, ¿vale? ¿Por qué digo hasta ahí? Porque se puede bajar mucho más, pero la rodilla no le conviene. Máximo hasta aquí, ¿vale? Prohibido, prohibido, prohibido bajar aquí abajo, prohibido. De aquí a arriba, ¿vale? Venga, para siempre. Uno, dos, tres. Hay prisa,
No hay prisa, hombre, tranquilo. Si esto se hace poquito a poco, si no hay prisa. Ahí va, ¿vale? Importante, no se trata de hacer repeticiones rápidas con rebote, no, todo lo contrario. Tranquilo y bueno. Y si de cuando en cuando meto una repetición lenta, 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 estoy trabajando más fibras musculares que cuando hago una repetición rápida. ¿De acuerdo? Vamos a hacerla. Una lenta que me gusta veros en casa. Venga. Lento, lento, lento. Ahí queda. Ahí. Reclutamos muchas más fibras musculares cuando hacemos un movimiento lento. Y encima es muchísimo más seguro para nosotros. Trabajamos más músculos, forzamos menos la articulación, tenemos menos problemas de desequilibrio. Bueno, vamos a hacer movimientos de zancada. La zancada es muy simple. Doy un paso grande hacia adelante, hago una ligera flexión y me voy atrás. ¿De acuerdo? Abajo y atrás. ¿Cuál es el fallo que se puede cometer en este ejercicio? Importantísimo para que esto no pase en casa. Cuando yo doy el paso muy cortito, esta flexión le estoy dando mucha carga a las articulaciones. ¿De acuerdo? Entonces es preferible que tengamos un punto de apoyo, algo que nos transmita cierta seguridad y da una zancada mucho más larga, con lo cual estas articulaciones, al estar tan separadas, no le cae tanta presión como si lo hacemos aquí. ¿Vale? Fíjate que ya he doblado la pierna demasiado. Mientras que si está aquí, la rodilla está a 90 grados. ¿Ha quedado claro? Entonces, zancada grande, fácil, hacia adelante. Paso atrás, paso atrás, paso. Muy bien. ¿Cómo haríamos para hacerlo más fácil? Una sillita al lado, ¿vale? ¿Cómo haríamos para hacerlo más difícil? Pues jugando con el movimiento de brazos. Fijaos. Uno, dos. Uno, dos. ¿Vale? Uno más, venga. Y vale, descanso. Importantísimo, tenemos que hacer los ejercicios donde nos sintamos bien. Si yo hago un ejercicio y lo voy evolucionando y poniéndolo más difícil, cada uno tiene que trabajar en la franja de movimiento que él se sienta bien. Entonces no tenemos que hacer los movimientos más difíciles, sino más fáciles. Ya con el tiempo lo haremos el mismo movimiento, que ahora no te sale, te podrá salir. Pero empezamos por movimientos fáciles, que se puedan realizar. Lo siento, pero vamos a seguir con las piernas. Es importante decir que un cuádriceps, que es el muslito este, bombea tanta sangre como tu propio corazón, ¿vale? Entonces, si vamos cumpliendo años, tenemos que tener las piernas fuertes para subir escaleras, para movernos, para desplazarnos. Por eso vamos a hacer otro ejercicio más de pierna, ¿vale? Y es simplemente la zancada que hemos hecho hacia adelante, la vamos a invertir y la vamos a hacer hacia atrás, ¿vale? Aquí sí quiero que tengamos un punto de apoyo por si lo necesitamos, ¿vale? Levantamos la pierna, esto es un movimiento de equilibrio, paso atrás, una ligera flexión y vuelvo. Equilibrio, un segundo solo, paso atrás, flexiono y vuelvo. Si no nos sentimos seguros, ponemos una silla al lado, ¿vale? Siempre tenemos que hacer un ejercicio que no vayamos a morir en el intento. No tenemos que hacer las cosas tan difíciles. Tranquilo. Repetimos. Rodilla arriba. Uno, dos, bajo y cambio. Más separo los pies. Uno, zancada larga atrás. Dos, bajo y cambio. Repetimos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Esto va saliendo. Uy, 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 uy. Venga, vámonos. Ay, 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 ay. Vale. Aquí, como en los demás ejercicios, podemos ralentizar el movimiento. Uno. Uy, uy, uy. Dos. Otro, uy, uy.
Y movimiento lento, 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 lento. Si lo haces más despacito, trabaja mucho más el equilibrio y mucho más la fuerza. Con lo cual también es bueno. Repetimos, uno, dos, baja lentamente y sube lentamente. Vamos a seguir coordinando trabajo de piernas con la parte superior. Entonces ahora es lo mismo que hemos hecho, una sentadilla, una zancada frontal y una zancada posterior. Vamos a hacer ahora una zancada lateral, para lo cual tenemos que ir progresivamente, ¿de acuerdo? Entonces, separo piernas, flexiono rodilla y vuelvo. Flexiono rodilla y vuelvo. La rodilla, igual que antes, tiene que ir en la dirección del pie. No podemos tener pie hacia allá y la rodilla para acá. Es malo, muy malo. Flexiono, uno y dos. Importante, un punto de apoyo para que el ejercicio se pueda realizar cada vez con más soltura. Y cuando tengamos bastante tiempo ya haciendo esto, podemos bajar de aquí a un poquito más abajo, ¿vale? Siempre pongo las manos aquí para explicaros que tenéis que tener un punto de apoyo. Si lo hacemos en la mesa, sale casi, casi, casi bien. Y abajo. Y uno. Ojo al dato que estos ejercicios son para avanzados, ¿eh? Esto no es fácil. Que no es fácil para una persona de más de 60 que no está acostumbrada a hacer ejercicios. Estos dos son unos empollones, ¿vale? No lo tengáis en cuenta. Abajo. Ah. Muy bien. ¡Wow! ¡Qué bien ha salido eso! Perfecto. Recogemos, subimos. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer una bajada. Este piececito, bajamos de esta manera. Ah. Y subimos. Subimos arriba y ahora bajamos al otro piececito. Bajamos y subimos. ¡Wow! Bajamos y subimos. ¿Vale? Bajamos. Dos más. Movimiento suave, prohibida la velocidad, prohibidos los movimientos bruscos. Movimiento de contracción. Bajamos y me quedo arriba. Arriba esos brazos, los pulgares atrás, estiro las manos, estiro el lado derecho, estiro el lado izquierdo, estira más para arriba, mete la barriga adentro, gira, pulgares atrás, vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando, bien. Vamos a repetir esto, pero vamos a hacer primero ese movimiento que hemos hecho en programas anteriores. Nos ponemos donde tengamos una pared en la espalda o imaginamos que tenemos la pared en la espalda. Pegamos los omóplatos a la pared y empujamos atrás. Cuando yo empujo con los omóplatos hacia atrás, con las paletillas, niña, con las paletillas para atrás, mi cuerpo se queda completamente recto, alineado. Esta es la posición que deberíamos de tener todo el día porque es la posición en la que más equilibrio tenemos. Conforme nos vamos chuchurriendo, vamos perdiendo equilibrio. Entonces, espalda, imaginaos, me dejo caer la pared, estiro la espalda, estiro, 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 cabeza arriba. Esta es la posición que debo tener, de esa posición arriba, ver los pulgares que están atrás y de esa posición baja. ¿Sí? Pues la última, venga, arriba, acuérdate, omóplatos atrás, baja, y si queréis más, os espero por aquí la semana que viene. Hasta el próximo programa, queridos amigos. Chao. Nuevamente estamos aquí en el Centro de Participación Activa para tratar el tema de la ansiedad y trastornos de ansiedad y cómo afrontarlo, cómo vamos a afrontar este tema de la ansiedad. La ansiedad o la preocupación o tener miedo es una cosa sana para el individuo porque es lo que nos previene de los peligros. Todos debemos de tener ese temor ante cuando percibamos ciertos peligros, pues nuestro cuerpo reacciona con esa ansiedad o con ese temor.
es lo normal. Son emociones vitales que se da en el ser humano. Nos hace que actuemos con precaución, que evitemos situaciones peligrosas, que tengamos cuidado o nos anticipamos a futuros peligros. ¿Cuándo se transforma esto en enfermedad? Pues cuando estas reacciones de ansiedad o de miedo o de preocupación se vuelven excesivas o exageradas y entonces ya se convierte en una patología. Como hemos dicho, son señales de alerta que nos mantienen alerta, el temor y la ansiedad, y que nos hacen ver que estamos ante un peligro inminente. O sea, no tenemos que tener tampoco la conciencia de que porque tengamos miedo o tengamos cierta ansiedad, vamos a estar enfermos. Por ejemplo, a cualquiera que nos dicen que tenemos que hablar delante de una cámara y exponer un tema, pues nos entra esa ansiedad. A mí concretamente me entra la ansiedad. Me entra una cosa en el estómago, pero entiendo que es porque tengo un motivo, que es ponerme delante de una cámara. Eso no es una enfermedad, es un trastorno de ansiedad, pero sin llegar a la enfermedad, porque ni se me generaliza, ni me va a ocasionar trastornos en mi vida cotidiana. Pero sí que es verdad que lo tengo, la ansiedad. Eso es, cuando esta activación es permanente y sobrepasamos cierto nivel que supera nuestra capacidad de adaptación, pues entonces ya lo que te empieza a provocar es malestar, tanto físico como psíquico, y es cuando se transforma en una enfermedad. Cuando esto se prolonga en el tiempo y se mantiene, y ya tú muchas veces dices, pero es que yo no tengo una causa aparente para estar con esta ansiedad, eso ya se ha transformado en enfermedad. Y la ansiedad, los trastornos de ansiedad son muy frecuentes. Se ha visto que afecta a 1 de cada 5 personas. O sea, que es una situación que va a afectar a muchas personas. Las mujeres se afectan el doble que los hombres. Esto pasa con esta enfermedad y con muchas. Unas enfermedades se afectan más a los hombres y otras enfermedades afectan más a las mujeres. Eso es así, no es esta la única. Y esta afecta más a las mujeres. Y no os podéis imaginar la cantidad de consultas médicas que tenemos los médicos de familia, que al final, cuando ya vas descubriendo y vas preguntándole al paciente o a la paciente, lo que en el fondo trae el paciente a lo mejor no es un dolor de cabeza, a lo mejor es un trastorno de ansiedad. Es un problema muy frecuente que en la consulta del médico de atención primaria. En casi la mitad de los casos no se diagnostica correctamente, eso es muy típico también, que no acertamos los médicos porque creemos que lo que tiene son síntomas físicos, como hemos dicho, un dolor de cabeza, un dolor de estómago, o porque cualquier problema que afecte, dolores musculares. Se manifiesta la ansiedad, se manifiesta como síntoma físico, y entonces nos cuesta trabajo descubrir cuál es el verdadero motivo que tiene la persona de enfermedad. Entonces, pues, hay que tener mucho cuidado con estos problemas, investigar muy bien, hacerle muchas preguntas a los pacientes hasta llegar al fondo de la cuestión y darnos cuenta de que es un problema de ansiedad lo que tiene. Y luego también, en general, los pacientes parece que tienen miedo a decir que están ansiosos o que su problema es la ansiedad, porque no está muy bien visto en el resto de la sociedad. La gente cree que las enfermedades mentales, los que están sanos creen que las enfermedades mentales son problemas que la persona los tiene por gusto y que no pone de sus medios para ponerse bueno, y lo que estamos es machacando al que lo tiene, porque es como exactamente una enfermedad como otra cualquiera. La ansiedad, la depresión, todos los trastornos psíquicos son enfermedades que tienen su código en el Código Internacional de Enfermedades, van con números, y ellas también tienen su número, son tan enfermedades como partirte una pierna. Y a nadie se le ocurre decir que tú no te pones bueno de una fractura de una pierna, de un brazo, porque tú no pones de tu parte. Así que la sociedad sana debe de tener un poco de comprensión con las enfermedades mentales, con los enfermos mentales. Estos enfermos psíquicos, estos trastornos psíquicos no son tan fáciles de tratar, son muy complicados. De hecho, existe una especialidad que es la psiquiatría, que es fundamentalmente quien lleva todos los trastornos. Si bien tengo que decir que se dedica más a los trastornos mayores, a los más complicados,
Y en atención primaria, pues abordamos los que son abordables desde atención primaria, los más leves o lo que los médicos de familia creemos que van a solucionarse en atención primaria. Pero hay que hacerlo siempre desde un enfoque multidisciplinar y biopsicosocial. Es decir, hay que tener presente los tres aspectos: el aspecto de la salud, el aspecto biológico, los psicológicos y los aspectos sociales, importantísimos en las enfermedades mentales. ¿Cuáles son las causas de estos trastornos de ansiedad? Pues influye mucho la genética. Los trastornos de ansiedad son normalmente hereditarios. No directamente, pero sí se hereda cierta predisposición genética. Si tus padres o tus abuelos son enfermos mentales, tienen ansiedad, probablemente tú también lo sufras. Luego también los cambios hormonales que sufrimos las mujeres, por eso decimos que se da el doble de casos en las mujeres que en los hombres. El ciclo menstrual, hay cambios hormonales, la menopausia, hay cambios hormonales, el estrés en la vida diaria nos hace que tengamos muchas situaciones de ansiedad, de depresión, y algunos sucesos vitales traumáticos, como puede ser la muerte del cónyuge o la muerte de un hijo, otras circunstancias que acarrean catástrofe y miseria, también causan ansiedad. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes en la ansiedad? Existe una serie de síntomas psicológicos, que sería lo más fácil para nosotros, para los profesionales, diagnosticarlo, como es la preocupación, la aprensión, la sensación de agobio, miedo a perder el control, la gente se cree con las enfermedades, me voy a morir, yo no puedo estar así, van al médico agobiados, tienen miedo de que se vayan a volver locos o de que se van a morir inmediatamente. Luego tienen dificultades para concentrarse, o bien tienen pérdida de memoria, irritabilidad, desasosiego, inquietud, nerviosismo. Luego tienen conductas de evitación de determinadas situaciones o actividades. Por ejemplo, decir, yo no voy a tal sitio porque yo me pongo muy nerviosa y yo no me monto en un ascensor porque yo tengo claustrofobia. Son situaciones o conductas de evitación. Y luego también las obsesiones o las compulsiones, ¿no? Las obsesiones, por ejemplo, de ir 20 veces a ver si has apagado la bombona de butano, a ver si has cerrado la puerta, ya se convierte en una obsesión para ti. O compulsiones, que se dedica, por ejemplo, a comprar sistemáticamente, a gastar dinero sin razón. Esos son síntomas de ansiedad y de trastorno psíquico. Hay, por contra también, hemos visto los síntomas psíquicos, pero hay también síntomas físicos, que he dicho que son más complicados cuando viene la persona con los síntomas físicos. A los médicos nos cuesta mucho trabajo diagnosticarlo y muchas veces nos confundimos. Por ejemplo, cuando viene sequedad de boca, mareo, inestabilidad, la sudoración. Pues esto mismo puede hacernos pensar la sudoración, la sequedad de boca, a lo mejor una diabetes, pues ya le pedimos análisis. Y no, lo que tiene la persona es ansiedad. Temblores, contracturas musculares, dolor de cabeza, hormigueo, debilidad, igual, puede ser el dolor de cabeza, podemos pensar en una jaqueca, una migraña, y no, simplemente la ansiedad. Palpitaciones, dolor en el pecho, taquicardia del corazón rápido, dificultades para respirar, falta de aire, cuántas veces han llegado la gente y lo primero nos hemos puesto, esto es un infarto, y después pues resulta de que es un problema de ansiedad. Claro, la gente además se ve que se van a morir, porque ellos lo sienten que se muere, todavía se ponen más nerviosos, todavía más ansiedad. Otra gente pues tiene síntomas más bien de abdomen, abdominales, como son las náuseas, vómitos, malestar digestivo, diarrea, estreñimiento, gases, todo eso puede provocarlo la ansiedad. Por ejemplo, lo relacionamos mucho con las ganas de orinar, de ir muchas veces al servicio, ¿no? Luego tenemos alteraciones de la conducta sexual, porque claro, todas las enfermedades psíquicas repercuten en la psique, en tu psiquismo y en la sexualidad está íntimamente relacionado. Tú tienes que tener paz espiritual, estar relajado, tranquilo, para que tú tengas unas buenas relaciones sexuales. Si tienes cualquier problema que te esté estresando, que tengas ansiedad, probablemente fracases en esta situación. Luego, muy típico el insomnio. Pues hay gente que no duerme y no duerme porque están ansiosas y además cuando dice es que las pastillas no me hacen nada para dormir, no te hacen porque tú tienes una situación de ansiedad importante. ¿Qué tengo que hacer para cuidarme si tengo esta ansiedad?
voy a dar unos consejos útiles para ayudar a mejorar el estado emocional y sobre todo para romper ese círculo vicioso que hemos dicho que se establece. Estoy ansioso, me pongo nervioso, estoy ansioso. Hay que romperlo. Vamos a decir algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, intenta dormir lo suficiente. Entonces, ve al médico si te puede ayudar con unas pastillas y si no, algún psicólogo que te pueda ayudar también a conciliar el sueño. Higiene del sueño, por ejemplo, algunos bañarte por la noche o tomarte leche caliente. En fin, una serie de consejos que podemos tratarlo otro día si queréis. Hay que mantener un horario regular, es decir, ahora esta noche voy a cenar a las 10, pero mañana me pongo y ceno a la 1 de la noche, o me voy a levantar hoy a las 12 del día y pasado mañana me levanto a las 7 de la mañana. No, eso no es bueno. Hay que mantener un horario diario lo más regular posible. Luego tienes que buscar pretextos para salir de casa todos los días, tú no puedes estar encerrado. Hay que salir de casa, no es la mejor época porque estamos en pandemia, pero bueno, sí que podemos salir a los parques públicos, podemos salir a dar paseos. Y te tienes que buscar la forma de salir de casa todos los días. Por ejemplo, ir a comprar el pan, sacar la basura, o ir de compra a donde sea, o dar un paseo. Luego, si tienes nerviosismo o temor, busca una persona neutral y de tu confianza, con la que tú tengas una buena conexión, con la que tú puedas sincerarte y decirle lo que te está pasando. Porque, como he dicho antes, hay mucha incomprensión por parte de la sociedad con respecto a las enfermedades mentales. Entonces, la figura más inmediata que tenemos pues, puede ser el médico, por ejemplo, tu enfermera, tu sacerdote. Si eres religioso, puedes también contarle tus problemas y sincerarte y contarle lo que te está causando ansiedad. Y luego también una cosa que hay que tener en cuenta es que los demás no nos ven por dentro, no sabemos si estamos malos, si estamos buenos. Aparentemente por fuera tienes buena cara, lo típico, ¿no? Que tú te encuentras muriéndote de pena y la gente te dice, pues tienes muy buena cara, tienes muy buen aspecto. Pues porque los demás no saben lo que te está pasando por dentro, que estás malo y que necesitas ayuda. Y por eso es importante que se lo expliques a alguien y decirle todo lo que te preocupa. También los médicos podemos derivarte, si vemos la necesidad, o bien al psicólogo o bien al psiquiatra, depende del grado de enfermedad que tenga. Luego hay que aprender técnicas de manejo del estrés, que son los grupos de yoga o el mindfulness, que es una técnica de relajación o de verse interiormente, de disfrutar de lo cotidiano, de lo que tú haces. Las técnicas de mindfulness están muy bien y han reducido mucho la cantidad de medicación que toman las personas para el tratamiento de las enfermedades mentales. Luego, si hay asociaciones o de otros enfermos que tengan el mismo problema, siempre es bueno ponerse en contacto con ellos, porque los iguales te ayudan y te cuentan sus problemas. Y luego hay que tomar conciencia de lo que te está pasando, porque si tú no tomas conciencia, nunca vas a entender que es una enfermedad y que tienes que pedir ayuda, tanto ayuda al médico como eso, asociaciones que te puedan dar recomendaciones. Yo me imagino que en las asociaciones mismo aquí en el Centro de Participación Activa o en otro tipo de, en el Arceime o donde sea, en estos grupos te pueden proporcionarte ayuda y consejo. ¿Cómo puedo mejorar mi calidad de vida para reducir esta ansiedad? Pues hay que romper el círculo que hemos dicho antes, el círculo vicioso, y se marca una serie de recomendaciones, que es, por ejemplo, la primera es márcate un objetivo sencillo. Por ejemplo, un objetivo sencillo es, por ejemplo, las personas obesas decir, voy a intentar perder 5 kilos de aquí a un año. Un largo plazo, que tú tienes tiempo para poder hacer eso que te has propuesto. Marcarte uno, o por ejemplo, importante, voy a dejar de fumar. Me voy a marcar 6 meses para dejar de fumar. Y voy a aprender técnica, voy a leer y voy a hacer que conseguir un objetivo. Que sea sencillo, no vaya a poner que quieres ir a la luna, porque entonces no lo vamos a conseguir. Un objetivo sencillo. O voy a hacer un trabajo de una labor, de costura. Voy a aprender, por ejemplo, a hacer corte. Voy a aprender a cortar una falda. Un objetivo. Hay que incrementar la actividad física,
Decir voy a pasear, lo que hemos dicho ya en muchas ocasiones, moverte, pasear, nadar, montar en bicicleta y luego modificar también la alimentación, hacer una alimentación saludable, porque la alimentación saludable es la base de una buena calidad de vida. O sea, que en todo lo que hablemos aquí, siempre la alimentación va a salir a relucir. Entonces, vamos a ver cuáles son estos objetivos que vamos a establecer. Por ejemplo, lo de hacer la pequeña cosa. Vamos a suponer que vamos a decir, voy a intentar perder 5 kilos. ¿Qué tengo que hacer? Pues, ¿cómo lo vas a hacer? Pues voy a buscar una dieta, voy a ir, o bien voy a ir a un nutricionista, o voy a ir a mi médico de cabecera que me facilite una dieta de, no sé, lo que diga mi médico, de 1.500 calorías o de 1.200, y voy a ir cocinando todos los días, pues lo que me diga el médico, la dieta, las cantidades, voy a aprender a manejar esto y voy a ir poco a poco. Me voy a marcar un plazo, no lo voy a perder en 4 semanas, porque es que después lo recuperas en 4 días. Voy a aprender a comer, voy a aprender a prescindir de los dulces, voy a prescindir del alcohol. Márcatelo a largo plazo. Si tú quieres perder 6 kilos o 5 kilos en 6 meses, lo más probable es que lo consigas. Luego, identifica los problemas que tú crees que vas a tener. No tengo fuerza de voluntad, yo no sé hacer las dietas. Pues busca la manera de que alguien te pueda ir ayudando o cómo tienes que hacerlo. Luego, ve viendo poquito a poco lo que vas realizando. Pésate cada 15 días, vas viendo que vas perdiendo primero 500 gramos, después vas perdiendo 700 gramos y vas viendo cómo vas consiguiendo esos pequeños objetivos. Y, por supuesto, si tú efectivamente has pasado los 6 meses y en vez de pesar 80 kilos, pesas 75, date por mucho satisfecho o satisfecha, porque has logrado un objetivo. Le he dicho lo de perder peso, pero como he dicho antes, puede ser aprender a cortar una falda, dejar de fumar, etcétera, etcétera. Y lo celebra. Hay que autosatisfacerse y ver lo bueno que tenemos y lo bueno que hacemos. Luego hay que hacer ejercicio y actividad física, que como hemos dicho ya muchas veces, hay que hacerlo unos 5 días a la semana durante media hora, o bien hacer 2 o 3 sesiones al día de 10 minutos, pero yo creo que lo mejor y lo que hemos dicho, lo que se nos debe quedar es 5 días a la semana y de media hora. Y luego, como hemos dicho antes, las técnicas de relajación, a quien le guste, que hay gente que lo practica, el yoga, el tai chi, mindfulness, lo que queráis, todas son buenas. La alimentación, que es fundamental, ha incluido los problemas psíquicos, no solamente para la obesidad, la diabetes, el colesterol, etcétera, sino para todo, que es comer alimentos sanos, las frutas, las verduras, incluir los lácteos en el desayuno, incluir, por ejemplo, aguacate, las pechugas de pollo, los cereales, el arroz, las pastas, el pan, el agua, beber agua, líquido, evitar el consumo de alcohol. Aquí pone que también lo que se recomienda es que no se abuse de la cafeína. La cafeína, que es lo que tiene el café, hay creencias erróneas. Por ejemplo, hay gente que lo identifica malo para la tensión arterial y no lo es. Hay quien lo identifica también que es malo para otras enfermedades. Pero también lo utilizan a lo mejor la cafeína para subir eso, la tensión, para cuando las personas. No, la cafeína no. Sí que puede, lo único que puede influir la cafeína quizás sea en el grado de nerviosismo. Y si ya la persona está nerviosa cuando tiene ansiedad, no deberíamos de recomendarle que tomara café. Y luego, es una anécdota, pero la digo porque, bueno, no la veo mal y yo misma la practico de vez en cuando. Es darnos una satisfacción, darnos un gustito. Y es, por ejemplo, el chocolate negro. Tomarnos una oncita de chocolate negro es bueno para la salud psíquica porque te pone eufórico y nos damos un homenaje comiéndolo. No todos los días, ni comerte una tableta, pero sí que nos podemos tomar unos trocitos de chocolate negro de vez en cuando. Y pasa lo mismo con las aceitunas. Las aceitunas no debemos de comerlas todos los días, pero a quien le guste las puede tomar de vez en cuando. Y eso no es malo. Y con esto termino por hoy. Muchas gracias.